Déjame montarme en... ¿Tú vas a narrar? Ya estamos en el primer asalto de esta pelea en la división de los 75 kilogramos. El campeón del mundo, el camagüeyano Giovanni Feliciano Hernández, enfrenta en esta pelea a un guantanamero, a Luis Portumondo de Guantánamo. El camagüeyano vestido de rojo, llamando la atención al boxeador de Guantánamo, Giovanni Feliciano Hernández, con una progresión realmente impresionante. Ha logrado convertirse en campeón del mundo, logró el título en el mundial efectuado el pasado año en Belgrado, la capital de Serbia. Y está estudiando, buscando la manera el camagüeyano, tirando dos veces el jab de izquierda arriba. Los golpes quedaron en la guardia del guantanamero. Después tiró la derecha por arriba también Giovanni Feliciano Hernández. Gran favorito para dominar en esta división de los 75 kilogramos en el Nacional de Boxeo de Playa Girón. Ya es la primera figura de nuestro país en esta división. Era la combinación Feliciano, los golpes quedaron en la guardia de Portuondo, el guantanamero. Ahora tiró el gancho de izquierda el guantanamero. También quedó en la guardia de Feliciano. Se tira para pegar al boxeador del Guantánamo. Cayeron en el agarre. Están en el centro del cuadrilátero. Tira el camagüeyano, combinación del jab de izquierda, la derecha por arriba, tirada por el camagüeyano. También el gancho de izquierda del boxeador de Camagüey. Le están llamando la atención a Portuondo de Guantánamo por entrar con la cabeza. Pegó con la derecha arriba ahora. Limpiamente el camagüeyano. Está con la guardia abajo el camagüeyano Giovanni Feliciano Hernández, pugil natural del municipio de Esmeralda, aquí en la provincia de Camagüey. Otra vez le están llamando la atención a Portuondo, el guantanamero. Trata de marcar Feliciano por dentro. Tira ahora la combinación con la izquierda arriba y la derecha también tirada arriba por el camagüeyano. Ha cerrado bien la guardia hasta el momento el boxeador de Guantánamo. Se cubre bien arriba. Tira otra vez con la derecha primero Feliciano. Ahora marcó allí en el mentón de Portuondo de Guantánamo. Se va atrás Giovanni Feliciano Hernández con la guardia abajo. Inició el ataque el guantanamero, pero los golpes todos en la guardia del camagüeyano. Tira arriba a la derecha Giovanni. También el golpeo en la guardia del guantanamero. Tiró con la izquierda por arriba Feliciano. Ese sí entró en el rostro del boxeador del Guantánamo. Está por terminar el primer asalto de esta pelea en la división de los 75 kilogramos. El debut de nuestro campeón mundial, Giovanni Feliciano Hernández, en la división de los 75 kilogramos. Bueno, terminó el primer asalto. Sí, hay que recordar que el